Martín. Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es la sección mensual en la que os traigo toda la oferta de PlayStation Plus, empezando con PlayStation 4, continuando con PlayStation 3 y finalizando con PlayStation Vita. Como sabréis, siempre regalando juegos por plataforma, un total de 6, pero este mes de octubre viene muy cargado, contando con 7 juegos, así que comencemos. El primero de este mes es el esperado Drive Club PlayStation Plus Edition, un auténtico juego de carreras que incluye 11 pistas y 10 coches con un diseño espectacular. Aparte de esto, podrás competir en intensas carreras de hasta 12 jugadores en el modo online. Pero sabed que esto es la versión reducida, si luego queréis tener la versión completa os costará unos 40 euros, eso sí, tendría que ser digital. Pasamos al segundo juego de esta plataforma, el cual es Dust, An Elysian Tale, un hermoso juego que correrá a 60 FPS en el cual nos sumergiremos en un precioso mundo pintado a mano en busca de tu verdadera identidad. Eres Dust, un misterioso guerrero cuyas emocionantes aventuras te llevarán a viajar desde pacíficos claros a cumbres nevadas y más allá. PlayStation 3 no se queda nada atrás, recibiendo el título de Batman Arkham Asylum, un juego en el que te convertirás en el Caballero Oscuro, el cual se sumergirá en una aventura cautivadora, oscura y absorbente, contando con un guión excepcional. El segundo juego de esta plataforma es Dungeon & Dragons Crónicas Temistara, que en realidad se trata de dos títulos agrupados en una única recopilación completamente inédita. Este juego nos ofrece unirnos a tres amigos y luchar contra bestias míticas de este universo. Aparte de esto, cuenta con una gran cantidad de extras. Y pasando ya a la pequeña de Sony, pero no mimada, tenemos en primer lugar a Rainbow Moon, un título de Crossbuy para PC Vita y PlayStation 3, un RPG que hace especial énfasis en la exploración, el desarrollo de los personajes y la batalla por turnos. Elige entre 6 personajes con armas, armaduras y accesorios que podrán mejorar, y explora más de 20 mazmorras en una apasionante búsqueda que te mantendrá ocupado un mínimo de 40 horas. También tendremos Pix the Cat, un nuevo título también compatible con Crash Buy para PlayStation 4. Se trata de un intenso arcade creado por el exitoso equipo del estudio francés Pasta Games. En este juego tendrás que rescatar a los patitos abandonados en los niveles animados de la infame cuadrícula del infinito al tiempo que perfeccionas tu velocidad y tu capacidad para realizar combos hasta alcanzar el momento de la fiebre explosiva. Finalmente, y como no, Crossbuy también, en este caso para PlayStation 3 y PlayStation 4 tendremos el juego llamado Spelunky, el cual estará repleto de niveles generados de forma procedural para ofrecer un nuevo reto cada vez que juegues. Adéntrate en las profundidades y explora temibles cavernas llenas de monstruos, trampas y tesoros. Y bueno, esto no es todo, hemos terminado ya con la sección de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita, pero por otra parte también tenemos una beta para la consola de PlayStation 4, y es la beta de Invoker's Tournament, el primer MOBA free to play desarrollado por un estudio español, Storm Basic Games, y será presentado oficialmente durante la celebración de la próxima feria Madrid Games Week. Con esta beta podrás disputar partidas multijugador online contra otros usuarios y guiar a tu personaje, el invocador, por un nuevo y extraordinario mundo lleno de enemigos y desafíos. Como siempre, espero que os haya gustado las noticias de este mes, pero recordad que hasta el 8 de octubre no estarán disponibles. Recuerda que ese mismo día abandonarán el servicio de PlayStation Plus los juegos gratuitos del mes anterior. De todas formas, os dejo un enlace tanto en el vídeo como en la descripción para que podáis descargar los del mes anterior. Así que nada, hasta más ver. Adiós. See me tight before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you sweat. Take my hand, girl, don't look back.